José Luis sale el sábado. Se gasta un cuarto del dinero que lleva en el cine. Dos quintos en cenar. Y, atención, pregunta, un medio de lo que le queda en tomar un refresco. Si le sobran 5 euros, ¿cuánto dinero llevaba José Luis al principio? Entonces, me gasto un cuarto en el cine, dos cuartos en cenar, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me llevo gastado? Un cuarto más dos quintos, ¿no? Trece veinteavos. ¿Cuánto me queda? Me he gastado entre el cine y cenar 13/20. ¿Cuánto me queda por gastar? ¿Cuánto me queda? ¿Cómo sé cuánto me queda? No, la mitad no. La mitad todavía no va. ¿Cómo? Eso. Al revés. 1 menos eso. Me quedan 7/20. Ahora me gasto un medio de lo que me queda. Es decir, me gasto un medio por 7/20, que esto es 7/40. ¿Cuánto me queda? Si tenía 7/20 y me he gastado 7/40, me queda 7/40. Y ahora me dice que eso que me queda al final del todo son 5 euros. ¿Cómo calculo el total? Pues yo dije que la técnica era multiplicar el número por la inversa de la fracción. Y queda una cosa muy fea. 200 partido 7. Pero, como no está preparado, es lo que ha salido. Yo llevaba 28,57 euros. Que ya está bien. ¿Vale? ¿Vale?